La Asociación Marplatense de Básquetbol anunció la contratación de Esteban de la Fuente para hacerse cargo de la selección U15 masculina que va a empezar a trabajar este domingo en el Club Once Unidos de cara al torneo zonal de la categoría en definitiva. Pero bueno, queríamos hablar con el protagonista de esta historia, que es Esteban de la Fuente, a quien tenemos del otro lado de la línea. Esteban, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué significa en lo personal este desafío de dirigir a la selección de sub-15 de Mar del Plata? No, el desafío es muy lindo, muy bonito. A ver, es una categoría que yo la vengo, a esta camada de jugadores la vengo dirigiendo y enfrentándola desde U13. Uh-huh. O sea, ya hace 3 años que vengo, dirigiendo esta camada de jugadores y un año más chico también. Conozco bastante bien lo que es la competencia. El tipo de jugadores que hay es una camada muy virtuosa, con mucha cantidad de jugadores. Hay muy buenos proyectos, muy buenos prospectos, tiene altura. Ahora viene la parte más difícil, que es tratar de ver la mayor cantidad de chicos posible, más allá de lo que uno ha enfrentado y demás. Yo tengo una idea, mejor dicho, como entrenador, de a qué quiero jugar en esta categoría. Y hay que ver de los que no sean de mi club o los que no esté dirigiendo yo, a ver quién es la mejor propuesta para cumplir esos roles o interpretar ese sistema de juego que tenemos, ya que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Si bien falta bastante para el zonal y provincial de Pasares vienen muy seguidos, la verdad que conseguir tiempo y horario de entrenamiento es bastante complicado. Uh-huh. Más que nada por la época escolar y demás. Nosotros con Once Unidos estamos compitiendo en el federal formativo de U15, así que ya el domingo que viene empezamos a viajar. Por eso la velocidad de poner el primer entrenamiento este domingo, este martes y posiblemente miércoles o jueves, que tengo que completar la lista con algunos jugadores que me quedaron pendientes para estas dos primeras citaciones, para no hacerla de 25 jugadores, que es un despropósito. Así que motivado, creo que tenemos material como para trabajar en esa categoría. Mar del Plata siempre ha tenido gran cantidad de jugadores, en ese sentido los clubes han hecho muy buenos trabajos, así que afortunado de poder dirigirla. Claramente. ¿Cuál es la idea? ¿Qué quiere jugar en esta categoría y por qué en esta categoría en particular hay que jugar de una manera específica o querés jugar de una manera específica? Sí, a ver, yo soy de la idea de que no estoy en contra de los fundamentos, ni mucho menos. Me parece que todo sea uno contra uno no es bueno para la categoría o para la edad de los chicos. Los chicos ya a esta edad tienen que empezar a, en ofensiva hablando, ¿no? Uh-huh. A jugar un poco más sin la pelota, a cumplir roles, no depender de la pelota para jugar al básquet. Defensivamente tienen que empezar a tratar de defender distintas situaciones defensivas, ya sea de hombre a hombre, combinadas, zonales. Por lo menos ese es mi proyecto o el proyecto que yo le di al club a la hora de elaborar acá. Tratar de darle la mayor cantidad de herramientas sin perder la picardía o la individualidad del uno por uno. Por eso digo que no estoy en contra de los fundamentos. Ahora sí estoy en contra de que cada jugador por ataque la tenga que picar 5 veces, 6 veces, porque sí. Entonces yo soy más un jugador de equipo. Me gusta más y entiendo que el chico puede jugar sin meter tanto la pelota en el piso. Por suerte hay muchos jugadores que entienden eso en esta categoría. Hay algunos que abusan, pero bueno. Tendremos que ver quién entiende el mensaje lo antes posible. Fui hablando con un entrenador amigo de Bahía. Bahía está entrenando desde febrero con la selección 15. O sea que
No es casualidad que siempre en algún zonal o provincial nos encontremos con alguna dificultad a la hora de enfrentar su equipo. O sea, quedan mucho mejor armados grupalmente. Claro. Individualmente creo que tenemos calidad y cualidades, no solo nosotros, sino la mayoría. Pero la diferencia la hacen los equipos que están ensamblados grupalmente. Para un torneo de 48 horas y 4 partidos, ¿no? Claro. En caso de pasar el zonal. Obviamente que el zonal son 2 partidos en menos de 24 horas. Sí, es una locura. Un partido a la tarde y otro partido a la mañana. Claro. Bueno, y el zonal, el provincial es un partido el viernes, 2 el sábado y 1 el domingo a la mañana. Claro, lo mismo. O sea que tenés que ir con algo muy claro, y debido a esta categoría tiene un montón de jugadores que juegan promocionados en U17, B o A. Tenés las distintas disciplinas, tenés el colegio, así que no tenés mucho margen como para meter horas y días de entrenamiento, entonces tenés que ganar tiempo. Así que veremos cuánto tiempo nos demora, y trataré de ser lo más flexible, darle oportunidad a todos, esa es mi idea, y elegir los mejores 12 que yo creo que para este momento están para ir a competir. Uh-huh. Claramente. ¿Y por qué no se puede trabajar con más tiempo? ¿Por qué eso que tiene Bahía no lo tenemos nosotros, por ejemplo? Mirá, yo tengo muchos amigos en Entre Ríos y la Asociación de Paraná tiene un staff de entrenadores de selección para zonal, o sea, Paraná, no para Entre Ríos. ¿Eh? Uh-huh. Calculo que Entre Ríos también ya lo debe estar implementando como provincia. Está bueno porque yo se hablaba la otra vez, no me acuerdo si era Jorge Dazo en su momento que estaba de entrenador. Uh-huh. Esos entrenadores o ese staff de entrenadores empezó a trabajar no con los 2, 3, 4, 5, 1 bueno por equipo, sino empezó a trabajar o trabaja todo el año con el séptimo, octavo y noveno jugador. O sea, trata de mejorarle la competencia a los clubes. Anual, no para selección nada más. No sé si estoy claro en el concepto. Sí. La competencia del club interno. A ver, muchas veces uno cree que la competencia es el partido del sábado. Uh-huh. ¿No? Para mí, después de tantos años, para mí vos tenés que ser competitivo en los días de la semana. Y muchas veces cuando hay tanta diferencia es complicado. Con este criterio, la selección de Paraná vio como probable que mejorando al séptimo, octavo y noveno jugador en base a entrenar como selección, por más que después no queden en la selección, ¿no? Los chicos están mucho más motivados, se preocupan mucho más, se sienten que son necesarios, y algunos han dado una sorpresa, se han conseguido muchos jugadores en Paraná y en Entre Ríos que eran jugadores sexto, séptimo jugadores de su equipo. Así que han hecho más fuerte la competencia interna. Nosotros tenemos una competencia que es bastante magra, ¿no? En Mar del Plata. Nosotros por eso decidimos, conjuntamente con el aval de los padres, participar del torneo federal formativo para buscar mucha más competencia, sabiendo el costo, que es caro, y el desgaste que esto genera. Pero bueno, vemos como necesario también motivar a los chicos desde este punto de vista. Así que no veo mal lo de Bahía. Calculo que es una cuestión, una decisión política, y tienen más equipos. Sí, yo estoy viendo ahora, me empecé a, no solo por Once Unidos, sino por el posible pasaje al provincial, empezar a ver la región de Bahía. Tienen 5 zonas de 5 donde juntan a todos y después hacen división. Que tratan de tener más competencia, si bien a veces la competencia también termina siendo magra. Hoy por hoy Bahía tiene 7, 8, 9 equipos, diría yo, en igualdad de condiciones a la hora de competir. Eso le hace una competencia sumamente sumamente rica a la hora de lo deportivo, ¿no? Uh-huh, claramente. Bueno, son ejemplos a copiar y ejemplos a imitar para tratar de ir elevando de a poco. Hay muchos ejemplos que por más ganas que uno tenga son difíciles de aplicar, claro. Hay otros que son mucho más sencillos, por eso mi intención
yo no, a mí no me dijeron ni cuántos días tengo que entrenar, ni cómo quiero entrenar. Voy a tratar de meter la mayor cantidad de entrenamiento dentro de no sacarle horarios de colegio a los chicos. Pero bueno, sábado tenemos competencia, yo domingo tengo competencia, así que trataré de ver cómo me las ingenio para poder tratar de meter la mayor cantidad de horas de entrenamiento, para poder darle también la posibilidad a todos los chicos de no, que no dependan de una, dos o tres prácticas para demostrarme nada. Te vuelvo a repetir, los conozco a todos. Claro. Sé lo que me pueden dar, ahora tengo que averiguar si pueden darme lo que yo quiera. Claramente. Es lo que básicamente voy a tratar de buscar. Claro, a contrarreloj y como se pueda en definitiva dentro de esos espacios. Es el baile que nos toca. Seguro. O sea, no vale la pena acá amargarse ni arrepentirse. Uno trata de, te repito, trataré de meter la mayor cantidad de horas y de entrenamiento y darle la mayor cantidad de posibilidades a todos. Porque yo soy de la idea de que todos pueden jugar. Todos pueden jugar. Y Esteban, en este rol de entrenador, ¿cómo te encontrás a vos mismo? ¿Cómo te sentís y cómo descubrís que en esta categoría podés aportar algo? Porque podés ser entrenador en diferentes lugares, desde diferentes sectores. ¿Y por qué en este punto de la carrera de los chicos te gusta trabajar, digamos? Me parece que es la etapa más pura del jugador. Es la etapa con menos vicio. Se entiende cuando digo vicio, ¿no? Uh-huh. Maña, vicio y demás, claro. Es donde más receptivo está. 15 años es una edad complicada, sí. No una edad fácil, pero creo que 13, 14 y 15 es fundamental. Con esto no quiero decir que si un chico después de los 15 empieza a jugar al básquet no pueda llegar a ser un buen jugador. Va a tener que trabajar mucho más, uh-huh. Pero hay conceptos que en los 13, 14 y 15 que son fundamentales para el desarrollo del chico. Por eso es bueno, tanto en los clubes como a nivel de selección, tener una filosofía de trabajo o una correlatividad de trabajo, más allá del gusto individual de cada entrenador, ¿no? Claro, o sea, un estilo. Uno no le puede pedir al entrenador que le agarre su categoría al otro año, que llegue al medio, capaz que tiene pensado mandar al medio. Por eso, para mí el chico tiene que tener la mayor cantidad de herramientas como para poder resolver una situación tan específica como puede ser esta. Pero a mí me gusta por eso, te vuelvo a repetir, porque es una categoría donde son dóciles. Hay veces que los quiero matar, pero ya me conocen, saben que no les voy a tocar un pelo, que se me pasa rápido. Pero te vuelvo a repetir, es muy pura la categoría. Es muy pura a la hora de jugar de maña. Tienen el pero en la boca siempre. Siempre discuten. Está bueno. Hay que hacerle entender que el pero no hay que usarlo tanto, que hay tres maneras de hacer las cosas. La correcta, la incorrecta y la que quiere el entrenador. Y que si son inteligentes van a ver cuál de las tres van a usar. Claro. Pero lo entienden, ¿eh? En ese sentido son todos inteligentes. Claro, y también están en una edad donde empiezan a entender también esas cuestiones y está bueno ir incorporándoselas. Bueno, ojalá pueda ser un proceso virtuoso y se pueda encontrar ese crecimiento en los jugadores, que es lo principal de estas categorías formativas. Bueno, seguiremos al habla, Esteban. Gracias por estos minutos y por contarnos un poquito de lo que querés implementar. Y bueno, ojalá tengan un buen trabajo previo al Zonal y sea un proceso largo, ¿no? Ningún problema, le agradecido yo. Gracias por con la nota, nada, trataremos eso. Bueno, muy amable. A toda la mayor cantidad posible y elegir los mejores 12 para el momento. Sin duda. Muy amable, un abrazo grande, gracias. Abrazo para ustedes. Hasta luego. Bueno, Esteban de la Fuente, entrenador de categoría U15 de la selección de Mar del Plata, y estos contextos que también hay que entender, ¿no? Porque después vamos al resultado y el resultado en sí mismo en estas categorías a veces no explica nada, ¿no? Tiene que ver con todo un proceso, con los jugadores, con la absorción de un determinado modo de juego, que por ahí cambia un poco lo que son los clubes, encontrar al jugador que te puede dar lo que vos querés, porque jugadores hay un montón buenos y en proyección muy buenos, pero el tema es que el entrenador necesita que hagan lo que él quiere como equipo, y ahí no es lo mismo, no cualquier jugador te hace cualquier cosa.